¿vale? Lo primero es decir, bueno, pues que somos dos entidades con ya cierto recorrido en la provincia, ellos llevan más años que nosotros, pero bueno, ahí vamos, y bueno, que somos entidades destinadas a conocernos, a colaborar, a entendernos y a hacer cosas juntos. Somos entidades jóvenes, innovadoras, con ganas muy dinámicas, con ganas de hacer cosas, y bueno, en eso hemos llegado a un acuerdo de colaboración ya hace algunos meses para trabajar en conjunto y para avanzar en ámbitos que, bueno, pues creemos que pueden ser muy potentes para ambas entidades. Yo desde aquí quería, pues, dar el agradecimiento al club por confiar en nosotros, por considerar que Estreche es el socio ideal para la digitalización y para la transformación digital del club, que es un club que apuesta siempre por temas innovadores y todo siempre con mucho dinamismo, por eso de ahí su crecimiento y su dimensionamiento en los últimos años. Bueno, nosotros estamos orgullosos de colaborar con ellos y bueno, pues aquí os convocamos para contaros algunas de las novedades que hemos realizado en conjunto. Lo primero, la aplicación, ya la veis, aquí ya la tenemos publicada tanto la versión para Android, ¿vale? Podéis ver algunos, ahora vamos a hacer un vídeo para que veáis un poco qué posibilidades tiene la app, que ya ha contado Rafael algunas de ellas, y también está en versión para iPhone, en versión en el App Store, la aplicación, ¿vale? Con lo cual está ahí disponible para quien quiera acceder a verla, y bueno, pues aquí un pequeño vídeo en el cual pues vamos a presentar todas las posibilidades. La app, como él bien dice, tiene una zona pública donde se puede ver noticias del club, información de los patrocinadores, calendario de próximos partidos con la posibilidad de comprarlo, y luego pues una zona privada donde pues ya los miembros del club, sean directivos, entrenadores o miembros de los equipos, futbolistas, pues puedan también intercambiar información y acceder a información privada, ¿vale? La aplicación, bueno, evidentemente todos los miembros del club tenéis que tenerla, ahí no hay duda, y a todos los aficionados del deporte en general, pues decir, Cabar, solo los clubes de muy primer nivel tienen una app profesional como tal, entonces pues esto es un evento en el deporte regional, ya os digo, autonómico, a nivel Andalucía no hay ningún otro club que no sean de primera o segunda división directamente que tenga su propia aplicación, con lo cual pues consideramos que es un hito importante y que bueno, estamos encantados de haber formado parte de ello. Que es un auténtico placer y un orgullo estar aquí hoy en Linares presentando una de las novedades tecnológicas que el club está implementando. Para nosotros, el hecho de que una empresa de Jaén sea la encargada, en este caso de Linares, sea la encargada de implementar las nuevas medidas tecnológicas y de crear algo pionero en la provincia de Jaén, tanto a nivel futbolístico como en cualquier otro deporte, pues para nosotros es un orgullo, sentirnos orgullosos, además del trato que hemos tenido laboral. Yo solamente me sale una palabra que es profesionalidad. Pocas empresas con las que hemos trabajado han sido tan profesionales como la Escuela Estreche, que además no solamente se dedica a la programación, a la realización o a la creación de APP, sino que tiene un negocio en cuanto a la formación de alumnos, algo que también está muy vinculado con nuestro club, el tema de la formación de gente joven, el tema de la formación en nuevas tecnologías, en desarrollo de videojuegos, en impresión en 3D, en nuevas aplicaciones, bueno, pues ellos tienen un campo profesional muy amplio y son de aquí, de Jaén. Entonces, bueno, pues llegamos a un acuerdo comercial en el que van a ser patrocinadores oficiales de nuestro club durante las próximas 3 temporadas y en contraprestación pues han creado la única aplicación, la única app que tiene hoy en día un club de cualquier deporte en la provincia de Jaén. Si no me equivoco y no me falla la memoria, en Andalucía está el Sevilla, el Betis, el Málaga, el Córdoba, el Almería, el Cádiz, el Granada y nosotros. O sea, es decir, estamos hablando de que dentro de la línea de profesionalización que está llevando el club, nos estamos equiparando a otras entidades que son del primer nivel en Andalucía. Algo
para sentirnos orgullosos y algo para poderlo decirlo públicamente, que gracias a Miguel López y a la Escuela Stech, a Carlos, a toda la gente que tiene detrás trabajando, pues hoy presentamos quizá una de las cosas que más novedosas a nivel de implementación metodológica en cuanto a la tecnología. La APP, nosotros en principio la quisimos que cubriera cuatro características fundamentales para nosotros. La primera era informativa. Nosotros nos debemos a nuestros fans, aficionados, a nuestros miembros, y la primera característica que queríamos era que emitiese información sobre nuestros eventos, emitiese información sobre todas las actividades que se desarrollan en el club. Aparte de lo informativo, también queríamos que fuese una herramienta de comunicación entre nosotros, entre todos los aficionados, los fans. Tiene un chat privado que nos permite poder interactuar entre nosotros, poder dar comunicaciones. Luego, aparte, teníamos también la opción de que nuestros patrocinadores, que es muy importante en nuestro club, apareciesen y crear una nueva ventana de publicidad para el club, cosa que al final enriquece tanto a las empresas que aparecen en esta nueva ventana como al club en su desarrollo en su día a día. Y bueno, en realidad son pues una serie de características, de noticias, de eventos. Es importante también señalar que dentro de la APP, incluso dentro de nuestra web, también aparece la posibilidad de comprar entrada digital. Esa es otra de las novedades que hemos implementado en este mes de mayo del club, en el que, bueno, pues como cualquier cine al que vas, compra la entrada digital, como cualquier concierto, como cualquier actividad, que hoy en día pues la sociedad ha cambiado, y donde antes si querías comprar una pizza, pues bajabas, te comprabas la pizza, y ahora pues tienes la APP. Si quieres hacer cualquier actividad bancaria, tienes la APP. Y en el Inter pues va a pasar lo mismo. Si quieres realizar cualquier actividad administrativa, también va a servir la APP. Es una de las cuatro condiciones: informativa, publicitaria, comunicativa y sobre todo eso, para administrativa, que podamos tener los datos de nuestros miembros, que en este caso pues aquí nos representan miembros del senior masculino y miembros de la academia, miembros del senior femenino y miembros de nuestro equipo de PowerChair. No quiero extenderme mucho, lo único que sí quiero es públicamente agradecer a la Escuela Stech, hablar de que en la provincia de Jaén tenemos estas grandes posibilidades. Simplemente hay que sentarse, hay que hablar. Y bueno, le paso la palabra a Miguel para que explique un poquito cómo se ha desarrollado esta APP, que además ha sido un trabajo personal entre el programador, el director y yo mismo, para que fuese lo más fiel posible a nuestros valores y a la identidad de nuestro club. De un hito a nivel provincial o a nivel autonómico, también quiero recalcar la importancia que tiene el trabajo colaborativo entre dos empresas de dos ciudades hermanas. Estamos en una situación, bueno, pues todos lo sabemos, de despoblación, tanto de Linares como de Jaén. Y Linares y Jaén también son tierra de gente emprendedora, de gente profesional. Y lejos de ahondar en las diferencias, creo que lo que nos une es una tierra en común, es el futuro de nuestro hijo, el futuro de nuestras ciudades. Y este es el reflejo de que tanto una empresa
que tiene su sede en Linares, como un club que tiene su sede en Jaén Capital, se hermanan, trabajan juntos y desarrollan una aplicación novedosa para el mundo del fútbol. Y entonces, bueno, pues yo la verdad es que no puedo estar más orgulloso de lo que hemos creado. Vuelvo a retirar la profesionalidad de esta escuela, vuelvo a retirar el agradecimiento y nuestro compromiso de darle la mayor difusión posible al trabajo tan importante que hacéis desde aquí. Y nada, vamos un poco a continuar con los puntos del orden del día. En este caso, el segundo punto del orden del día ya lo comentaba anteriormente, y es la implementación de la entrada digital. Las motivaciones son muy sencillas: facilitar a todos los aficionados y facilitar a todos nuestros abonados el hecho de que puedan adquirir su entrada para nuestro evento de la forma más cómoda posible, que puedan acceder al estadio de la forma más rápida posible. Y si además lo combinamos con un gesto para el medio ambiente, al no tener que utilizar el papel físico, pues completamos todo lo que es una buena actividad de club. Creo que es importante que todos los clubes vayan poco a poco modernizándose, implementando las nuevas tecnologías, porque ya no estamos hablando de futuro, ya estamos hablando de presente. Y el fútbol tiene todavía, sobre todo en la provincia, cosas que debemos de ir mejorando y que debemos de ir solucionando poco a poco entre todos. Dicho esto, como no me quiero alargar mucho, vamos a pasar al tercer punto del día, que en este caso es de la obra social, de la actividad social que el club tiene siempre por bandera y que es uno de nuestros pilares, de nuestra meta desde que nosotros nos fundamos. Le voy a hacer la palabra, en este caso, a José López, que es el director deportivo, que es el que ha estado en contacto y en comunicación con una asociación y, en este caso, con gente que tiene síndrome de Down, porque a partir del año próximo vamos a tener una sección de fútbol y de multideporte con personas que tienen síndrome de Down, algo de lo que nosotros no nos podemos sentir más orgullosos, porque la integración en nuestro club es uno de los pilares fundamentales, y cuanto más gente podamos integrarla y más gente practique deporte, mejor club seremos y mejor actividad haremos. En este caso, José. A ver, lo que decía Rafa es precisamente lo que sentimos todos desde que bueno, le dimos nueva vida al club en 2017. Hemos ido dando pasitos adelante en lo deportivo y un gran paso adelante que bueno, vamos a dar desde la temporada que viene es tener un nuevo pilar importante a nivel deportivo, y va a ser nuestro equipo de fútbol síndrome de Down. Con toda la ilusión que nos hace y bueno, la historia de cómo nace esta posibilidad por la amistad con el que es entrenador de este equipo, que este equipo pues, han tenido una actividad adaptada a las pocas posibilidades que tenemos a nivel provincial hoy en día, y es que ellos han entrenado pues, un día a la semana, han tenido la posibilidad de competir en alguna concentración, en alguna convivencia. Y después del año tan complicado que hemos tenido todos, pues la actividad bajó, el número de integrantes de este equipo también bajó y bueno, se han juntado dos cosas: las ganas que tenemos nosotros de seguir creciendo y como he dicho antes, pues dar todos los recursos que tenemos en Inter de Jaén para que este equipo pues bueno, siga teniendo la posibilidad de juntarse una o dos veces a la semana. Y cuando surja la posibilidad de poder hacer una concentración con otro equipo y que bueno, que puedan cumplir el sueño de disfrutar dos veces a la semana del fútbol.
En el momento en el que ellos están y con las posibilidades que nosotros podemos darles, hago el llamamiento para que todos los que quieran apuntarse, ya sea a masculino o femenino, que lo hagan, formen parte de esta asociación o no, sean de Jaén Capital o no, y bueno, desde ya daremos la información necesaria para que todos los que estén interesados se puedan unir a nuestro equipo. Terminando un poco la historia de cómo se ha dado esta circunstancia, pues eso, Ángel Gallego Mateo, que es la persona que entrenaba y entrena este equipo y seguirá con nosotros, pues bueno, en esta misma semana me reuní con la Junta Directiva y bueno, María Dolores Gómez, que es la presidenta, pues con ella cerramos todo y equipo directivo, y muy, muy felices de haberlo conseguido.